Si quieres que tu saludo salga en el siguiente video de saludos de Horizonte Despierto, es muy importante que dejes tu petición en el link que está en la descripción de este mismo video. Gracias. Desde que venimos a este mundo, quedamos expuestos a miles de peligros, nacemos frágiles y vulnerables, y solo es cuestión de tiempo para que el cáncer de la vida misma nos ataque, la maldad. Unos más afortunados que otros, los seres humanos viven día a día bajo este cielo que solo es testigo de las atrocidades que se generan en la tierra. Unos sufren por maldad desde que nacen, incluso algunos son víctimas desde antes del nacimiento, ya sea por la maldad que recibió la madre o por simplemente no ser parte del plan de vida de los que le concibieron, resultando en el aborto. La maldad no tiene fronteras ni conoce de edades o razas, a todos por igual afecta y muchas veces destruye. También tiene varios niveles que pueden empezar con una ofensa o pueden llegar incluso a quitarte la vida. Esta solo conoce sentimientos como envidia, ira, celos, sentimientos que son los ingredientes perfectos para el desastre y para la destrucción, sin mencionar la seducción o la lascivia, que también son aspectos muy fuertes e utilizados por la maldad. Pueblos enteros han perdido sus riquezas, tanto culturales y económicas, por la maldad, convirtiéndose en lugares horribles para vivir. La maldad se respira en el aire, cada ser humano tiene la capacidad de sentirla y también la capacidad de combatirla, pero muchos no lo saben. Desgraciadamente, la maldad ha aumentado con cada día que pasa. Lo puedes constatar tú mismo al ver las noticias, o solo es cuestión que salgas a la calle para que te des cuenta que esta está tan latente por todos lados. Es como un monstruo invisible que cada vez se hace más fuerte y solo puede ser vista cuando sus consecuencias se hacen realidad, como la muerte. Los sentimientos buenos han mermado con los años, cada vez son más los que no creen o practican estos sentimientos. En su lugar han adoptado la frialdad y el único amor que conocen hoy es el amor al dinero, el amor al poder, el amor a ellos mismos, egoísmo puro que adornan sus vidas. Sufrimiento y dolor son el pan de cada día de los que intentan practicar las buenas costumbres. El llegar virgen al matrimonio ya es una aberración para la juventud de hoy. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Nadie puede juzgarme, es el pensamiento colectivo de moda. Nadie puede ya decir nada a nadie, ni siquiera los padres a sus hijos, pero estos son los primeros que piden consejo y auxilio cuando su vida está en apuros, afectada por la maldad. Pero las verdaderas víctimas de este sentimiento oscuro son los niños del mundo, los más vulnerables, aquellos que son el tesoro del cielo. A estos la maldad le gusta ensañarse, pareciere que es su deleite, causando sufrimientos en estos pequeños que solo pueden ser descritos como crudos y crueles. Con total cobardía, la maldad
los lastima, incluso les quita la vida, consiguiendo con estos actos que un gran sepulcro se avive con fuego cada vez más para aquel que está detrás de ella, aquel que crujirá sus dientes en aquel gran abismo. Pero afortunadamente, toda esta maldad acabará algún día, cuando todo llegue a su fin, cuando se cumplan los 1000 años de paz, cuando Satanás sea encarcelado por segunda vez, esto después de atentar contra la gran ciudad de Dios. Allí será el fin de toda maldad, pues su creador y administrador es el dragón escarlata, la serpiente antigua, aquel que sembró la semilla de la maldad en los hombres, cosechando una gran crueldad en el mundo, llevándose a millones de almas al mismo Seol y lastimando en extremo a los seguidores de la luz, a las personas buenas, las que día con día trataban de hacer el bien en todo momento, aquellas que dejaron huella con actos de bondad sin recibir ningún beneficio, aquellos que conocieron del gran gozo que representa hacer el bien, estos murieron conociendo la paz, paz que hoy en día les cobija en este gran paraíso celestial. Nunca más la maldad les tocará ni les quitará su alegría. No importa dónde estés, si eres rico o pobre, tú tienes un gran poder que te fue dado del mismo cielo para cambiar las vidas de otros. Esto lo puedes hacer con un acto que nadie espera que hagas, un acto de bondad que pueda cambiar el mundo de alguien, un acto que te permita dejar huella no solo en esta tierra, sino allá arriba, donde todo permanece para siempre. Si el video te gustó, dale like, compárteme en tus redes sociales y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta el próximo video.